Picando Matías García, será el técnico de la selección mexicana. Para mí, Mariano, después de todo lo que se vivió en las últimas semanas, se va a juntar con los dirigentes y es uno de los grandes candidatos, Mariano. Allí estaba Darío Ubriaco. Ubriaco, él dijo, me pueden nombrar de las dos maneras. Y estamos esperando por River en la final de la Copa Libertadores. Aquí en Buenos Aires, 0-0 de ida. Un resultado... Bueno, no se han sacado ventaja nunca, ¿no? Han empatado los tres compromisos que se chocaron. Sí, señor, acá 2-2. ¿Acá 2-2? 1-1. Acá 1-1, 2-2 de visitante. ¿Quién fue? ¿Guerrón y quién el gol de River? Acá el gol de River lo hizo Mercado. Señores. Sánchez. Bien. Parejo, el público ha venido ocupando todo el estadio. Señoras y señores, la emoción que mañana cumpleaños, ¿no? Pasada las 12, ¿no? Sí, Mariano, sí. Exactamente, ahí está. Señores, Celo Benedetto. Bien. Se vendrá River. No se ve. Y siempre parejito, los cumple el 6 de agosto. Sí, todos los 6 de agosto, correcto. Parejito los cumple. Ahora quiero decirles algo. El jugador cuando levante la vista, si no se emociona, es imposible, no es jugador. ¿Esto en Paternal se vive, Chelo? Sí, seguramente, quizás no con esta gran cantidad, pero con la misma emoción, con el mismo corazón. Vamos, Chelo, todavía. Señoras y señores. Chiquito García en caballito, Ferrito, hoy pasó, ¿no? Claro, Copa Argentina le ganó a los Andes, Mariano, 3-3 en penales. Aquí está Tigres. Le han hecho sentir a Tigres todo el peso de la hinchada de River, ¿eh? Porque River no aparece ahora recién en este momento, pero hace 5 minutos que los jugadores mexicanos están aguantando este grito de River, impresionante de los hinchas de River. Señores, nada más ni nada menos que Cabenagui es titular. Y es el capitán del equipo, ¿no, Chilo? Sí, señor. ¿Será hoy el último partido? Señoras y señores. Se nubló la vista ya. El humo de las bengalas. Han hecho del estadio de River Londres. Aquí se vienen River y Tigres. Aquí están los equipos, los finalistas. Hoy se termina una nueva edición de la Bristol Libertadores. Hoy se le termina. Y lo ha disfrutado San Lorenzo de Almagro, el último campeón. Hoy será de River o de Tigres. Dentro de poco la Copa Sudamericana. ¿Cuál es la lesión de Ayala que no vino o que no juega? Mariano, tiene una lesión severa en el tobillo, por eso se pierde esta gran final, un futbolista que ha participado mucho en esta Copa Libertadores. ¿Usted hace Japón, Rayo y con River? Quizás en diciembre. Mañana 16:50 viaja River rumbo a Japón para jugar la Suruga Bank. Señores, el saludo protocolar de los protagonistas. Y esperemos que el humo se disperse, ¿no? Ay, ¿cómo venimos de viento? Bueno, hay un poco, se ven que los globos van apareciendo. Yéndose hacia el arco del Río de la Plata, hacia el tablero. Señores, así termina River. Empiezan al revés. Me parece que ya eligieron el lugar y que se va a sortear el saque. En el partido por la fase de grupos, comenzaron al revés de cómo están ubicados. Digo bien, ¿no? Guerrón hizo el gol allá. Claro, hizo el gol en el arco que da. Señores, ustedes saben que en caso de empate en los 90 habrá alargue.
No se define directamente por penales. ¿Quiénes son los suplentes de River Plate, Marcelito? Ciarini, Balanta, Álvarez Balanta, Lucho González, Driussi, Pisculici, Gonzalo Martínez, Saviola. ¿Quiénes son los suplentes de Tigres? Palos, Mariano, el arquero suplente. Después Torres, Briceño, Dueñas, Viniegra, Guerrón y Álvarez. Damián, el 11. Mira, llorado. Admirado. Con una sonrisa el arquero suplente de Tigres, la cabecera de los hinchas del tablero, allí arriba. Recién el muñeco, pero no hubo respuesta en la cancha porque el entrenador Marcelo Gallardo hoy no está, por estar precisamente suspendido. Habrá toque entre Cabenagui y Alario. Así está el señor. Un minuto más. Le han dicho desde afuera a Darío Briaco por allí. Impresionante. Mariano, para el árbitro uruguayo es la segunda final consecutiva. Estuvo en la final de la Sudamericana y ahora en la de la Libertadores. Exactamente, y justamente aquí en este escenario. Correcto, River Atlético Nacional. River Play, todo listo, va a ponerse en marcha la final, la orden del juez y el partido en marcha. Final de Copa Libertadores, va saliendo Ramiro. La pelota la va sacando Jiménez. Hay lateral para River en el comienzo del encuentro. Mangioni. Allí buscando el balón. Alario que va. Saque desde el arco. En el primer intento, River sacó un pelotazo profundo para tratar de meter a Tigres atrás. Y lo consiguió. Llevamos segundos del partido y la pelota la tiene en sus manos el arquero argentino Guzmán. A sacar la pelota, Nahuel Guzmán. Mirá cómo se paran los tres delanteros de River. Bueno, lo nombro a Poncio también, ¿eh? Así roba Sánchez. Se viene Cabenagui, atención. Cabenagui buscó el arco. Alario lo mira. Saque desde el arco, lo mira Sánchez. Una pelota con mucha inteligencia rematada por Cabenagui. Porque recibe dando la sensación que va a combinar, que va a esperar los que vienen de atrás. Y la tira cruzada para la llegada de Alario. Alario estaba un poco retrasado, pero una pelota inquietante la de Cabenagui. Claro, 3 meses Mariano tendrá que estar inactivo el marcador central. Va sacando la pelota a la salida Ramiro. Ahí está Carlos Sánchez, corre Pizarro. Ganaba Alario. Mete con todo. Upa, chocó Aquino, le duele todo con Leo Poncio. Piden tarjeta los de Tigres. Marco la zona, es la mitad de la cancha. Es ahí donde se mete y se mete con fuerza. Allí llegan los jugadores, tanto el de River como el de Tigres, que quedó conmovido en el campo de juego. El árbitro marcó el lateral para River. De la final. Atención. Se va a adelantar Carlos Sánchez. Allí va con Poncio. Marca Aquino. Hay tiro de esquina para River. Parecía que no le salía a River. Y la tozudez de Poncio es la que consigue este tiro de esquina. Porque allí la persigue. Y él, cuando parece que la pierde, toca con la punta del botín. Y es desde el córner. El córner para River, señores. 5 minutos. A sacarlo Poncio. Atención. El pelotazo de Poncio para Ramiro. Va Ramiro. Allí buscando el balón, la quiere Cabenagui. Arriba los Ríos. El lateral que se va haciendo, atención. La pelota la quiere Alario. Va a sacar Pizarro. ¡Uy, qué trancazo! Y la protesta de todo el equipo. Y la tarjeta amarilla. Se está jugando en el límite con mucha fuerza, con mucho roce. No termina de posicionarse el partido en qué zona se va a jugar. Aunque River intenta apretar. Aquí vemos el movimiento. Alario que sale. Alario que va a perseguirlo. Y lo persigue de esta manera, tirándole a Pizarro de esa forma, ¿no? 30 minutos, segundo tiempo, es roja, Solo. Torres Nilo. Aquino.
A destiempo salió Mayada, pero después logró recuperarse. Saque lateral de Tigres. No solo hay presión en River, sino que hay vehemencia. Y da la impresión, por lo menos hasta el borde del área, que llevas la pelota con más firmeza que River. Tiro libre por mano de Aquino. Es para River. Aquino le dice a Maidana, no me pegues. A sacar el zaguero. Se viene Jürgen Damm. Atención que va. Lo corre Funes Mori. El centro de Damm. Sacando la Maidana. Insiste buscando la pelota. Sobis. Para mí no fue nada. Aunque se queje el brasileño. Ahí saque desde el arco. El primer ataque de Damm por derecho que no puede parar el equipo de River. Ese es un jugador ligerito, rápido. Aquel que perdió el gol ante Barovero por tanto amague. Recién sí pasó. Pasó bien. La tiró adentro, pero no había jugadores que acompañaran de Tigres. La va sacando Maidana. Estaba pensando ahora que fue a apretar Gignac a Maidana. ¿Cuál fue el gol? ¡Uy! La regaló Funes Mori. No se entendió con Craneviter. Aquí está el francés metiéndola para Sobis. Ahí está Sobis. ¡Funes Mori! Señoras y señores, era una gran chance para Tigres. Lo tuvo. Una equivocación del fondo de River y la rapidez de los mexicanos para resolver con un Gignac que lo ve a Sobis, da toda la sensación, me pareció así en la acción rápida que estaba habilitado, y después la pierde el brasileño, no la pudo parar con justeza. Saca la pelota Torre Nilo, devuelve Maidana, arriba los Ríos. A la pasada, Poncia. El equipo mexicano salió a apretar y quedaba espacio aquí. Sobis cruza el cuerpo Bangioni. Y cae, exagera el jugador brasileño en ese momento. Pero le faltó presteza a Bertolo para sacarse esa pelota de encima, teniéndolo a Cabenagui y a Alario arriba. La perdía Sobis, lo traba a Bertolo. La salida para River, señores. Bangioni, Bertolo, ahí va Bangioni. Lo tumbaron, lo van a molestar. Sí, chiquito. A Jiménez, Mariano, el número 2, el lateral por la derecha en Tigres. Cuántos roces, cuántos quiebres del partido. Pasaban Johnny y Jiménez se le tira con todo. Habrá tiro libre para River. Se levanta el público local. Atención. A Funes Mori. Alario. Allí va River, va al centro de Ponce y está Alario. La pelota la está sacando en la salida Rivas. Insiste River, devuelve Pizarro. Aquí está Craneviter. Va Cabenagui, va. Pelota para el goleador. Ahí está Fernando. Lo tiene Cabenagui. La pelota es de Guzmán. Está para Damm. Gignac. Mete la lanza. Funes Mori. Y acá en el camino. El partido. Sí. En el camino quedó un jugador mexicano. Rafael Sobis, ¿no? Sí, señor. Es que el partido no tiene alargues. Es decir, no hay posibilidad de juego. O lo corta uno o lo corta el otro. Sabe que tiene jugadores rápidos. Acá Sobis cuando está intentando salir y Craneviter viene y marca, interrumpe, acomoda a River. Hace lo mismo el equipo mexicano. Cuando River tiene la pelota, interrumpe, acomoda al equipo mexicano y no tenemos partido para frenarle la iniciativa. A sacar el tiro libre Rafael Sobis. Atención, fue Juninho. Está charlando Gignac con el árbitro. ¿En qué hablarán? ¿Francés? Algo. Atención. Se adelanta Sobis. El centro de Sobis. El desvío que no puede ser. La pelota de Barovero. Los árbitros internacionales están obligados a hablar inglés. Sí, sí. Sí, sí. Jiménez. A despejando Funes Mori como pueda. Falta en ataque. Correcto. Directamente a chocar el francés. Amonestado. Tercero. Debe ser porque recién fue advertido, ¿no? Me parece que Gignac reacciona de esta manera porque como tiene que luchar con los dos y los dos le hacen sentir el cuerpo, recién lo que buscó es una réplica Gignac para decir, yo también estoy aquí, una tontería, se ganó en la mitad de la cancha también una tarjeta amarilla. Maidana. Lo sacaba desde atrás Alario con falta. Juninho, tiro libre de Tigres. Sigue Aquino. Atención, lo marcan entre tres. Escapando Aquino. Ahí está el catch, Arevalo Ríos. La pelota de Bío. Aquino se apuró. Estaba mal parado River en,
en esta, cuando la recibió en la última aquí. No. Lo que pasa es que Mayada no siente la posición de marcador lateral y viene corriendo de atrás, queda desarmado. Mayada se desordena en el juego, es muy impetuoso, es muy veloz, a veces no tiene referencias de la cancha, y el gran inconveniente que se le plantea es que aquí hay un jugador de mucha habilidad como Aquino, que se frenó ante tres y provocó una jugada de gol. Antecedentes de Aquino, esperar. Ramiro Funes Mori que mete para Lario. La cobertura de Juninho, ambos amonestados. Se apuró en anticipar Bangioni. Gignac, viene Dan, escapó y ganó. Se viene Jürgen, atención. Ahí está Dan, buen enganche, puede ser gol de Tigres. Ahí está, lo tiene Gignac, le erró. Increíble, lo tuvo Gignac. Se lo perdió el francés. Atención, Arévalo Ríos. Se ha salvado River, miembro. Realmente, Dan, ahí va River. Aquí se viene Alario. Alario, si cambia, va a ver Tolo. Evita el córner Guzmán. Se le nubló a Guzmán. Falta en ataque. Lo que se acaba de perder Gignac. Realmente Dame es un jugador joven, tierno, pero notable. Y pueden pasarle cosas como las que le pasaron allá en el volcán. Cuando no pudo. Aquí vemos el movimiento del arquero, que finalmente la controla, le cometen falta. Digo, en aquel momento no pudo resolver frente a Barovero. Pero aquí, freno, enganche, toque atrás. Gignac perdió un gol increíble. River tiene que estar muy atento sobre Dan porque es un jugador tierno, pistoso y cuando puede muy efectivo. Señores, hay falta. Amonestados los dos centrales de Tigres. Ahora le tocó a Rivas. Y qué lejos salen a cometer faltas los centrales. Todas las tarjetas amarillas tan lejos del área, en situaciones no comprometidas. Hay mucho de ingenuidad también allí, ¿no? Es pesadote River, ¿no? Muy. Habrá tiro libre para River. El partido 0-0. 25 minutos. Atención. Allí va Poncio. En media altura. Se equivoca en el rechazo. Atención. Se viene Gignac defendiendo. Capenaghi quería. Saca Torres Nilo. Funes Mori. Mangioni. Que hace rato se va tirando atrás, pero digo. Pero en la medida en que Poncio no sea de los dos volantes centrales el más adelantado. Sobis. Bertolo. Acompaña Mangioni. La pelota para Nico Bertolo. Ojo con Capenaghi. Va al centro. Viene para el área. ¡Oh! Esa Bertolo. Esa es la de River. River tiene que buscar bien profundo, bien por afuera. Bertolo sacándose la pelota rápidamente de encima. Los toma contrapierna a los jugadores mexicanos. Y está el que produce Bertolo rápido en la devolución. Para que llegue Capenaghi, para que llegue Alario. River no la puede tomar. En el entretiempo no se pierdan la final del concurso de freestyle organizado por Bristol. Qué bien la hizo Dam. Se viene Rafael Sobis. Atención. Sobis. Es cierto lo que dijiste hace un rato. Muy bien Jürgen Dan cada vez que la toca. Apagado Sobis. No la toca Gignac. Si Dam no provoca esos movimientos que estremecen a River en el fondo, ni el brasileño ni el francés aportan en ataque. La tocó ahora. No distinguí si Alario o el zaguero, a ver. Sí, mete la mano. El puñito entre. Sí, claro. Y lo hace adrede. Fue penal para River, ¿eh? Fue penal para River, si la rechaza para atrás para que no le quede al área. Uno nota que hay cierta falta de coordinación entre quienes tienen que jugar por la izquierda, precisamente. Hay falta de Juninho. Tiro libre, señores. Favorable a River. El anterior de Poncio fue casi medio gol, ¿eh? El anterior tiro libre de Poncio le pega muy bien Poncio a la pelota. ¿Sabes lo que es tener a los dos centrales en un primer tiempo amonestados? Ahora que lo veíamos a Juninho. Llegaron instrucciones de Gallardo, porque Buján algo le dijo a Vizcay. No, y además, te digo, hay cosas que no le están gustando a Vizcay. Señores, hay tiro libre. Yo igual, insisto en esto, yo me llevo un central expulsado. Empiezo a forcejear como delantero ahí. Empujón de Maidana con Torres Nilo. Advierte Ubriaco. Hay tiro libre para River. El pelotazo de Poncio cerrado. Será córner. Manda fuera Sobis. No digo que sea Pisculichi poniéndola en el área cuando pateaba tiros libres, pero Poncio es muy certero, le pega muy bien a la pelota. Es muy difícil rechazar una pelota de Poncio.
Ahora corner de River, va Carlos Sánchez, señores. Atención. Centro, el chanfle. La saca Sobis, le da Bangioni. Mal lo que hizo, pero hizo algo que corresponde en una noche tan cerrada, cuando vemos muchos jugadores discutiendo o algunos lesionados. Bangioni le pegó de larga distancia, cosa que se corresponde con un partido tan cerrado. Muy director brasileño nuestro Dani Tarvidovillo, ¿sí? Muy bien. Ramiro en la heroica, mete Ramiro, pelota dentro y ataca Benaghi, sale Guzmán. Se queda con la pelota Nahuel Guzmán, buena de Funes Mori. Y rápido el arquero para llegar a una posición donde Cabenaghi siempre pone la punta del botín. Casi, casi el goleador de River la mete, ¿eh? Tolo, otra vez para Bangioni. Señores, falta de tarjeta también era esta, ya que empezó a molestar temprano. Creo que es de Pizarro, ¿no? La Pizarro, falta. Sí, señor. Sí, de Pizarro la falta. Tiro libre para River. Venía muy lanzado Bangioni. Y ahora le va a pegar Ponce otra vez desde allí. ¿Ves? Ahí le debe estar reclamando tarjeta Kranevica. Ahí está, pasa Bertolo, pasa Bangioni la pelota, el cruce de Pizarro. Bien cobrado. Pizarro, porque bien cobrado por Ubriaco. Pizarro quería abrir los brazos para decir no llego. Ojo con este remate. Insisto que me parece que estos, en un partido tan cerrado, son vitales los remates de Poncio desde ese costado. Señores. Y este no sé si no va al arco, Mariano, ¿eh? Pero yo le dije hace unos 5 minutos, me dijo, la hora está para esto. Señores, hay tiro libre para River. De allí en el otro arco. Le hizo un gol a Oriol, ¿no? A Oriol le hizo, ¿no? Claro, un gol a Boca. Sí. Señores, hay tiro libre de Leo Poncio. ¡Atención! ¡Poncio! La pelota iba, la sacó Juninho. Aquino para arriba. Mallada buscó la falta de Aquino. Está muy finito, muy bien Poncio con esos remates. Y aquí me parece que va a ser Carlos Sánchez. Tiro libre para River. 42 minutos. Cae el agua en el Estadio Monumental. Atención, se viene River. Le va a dar Carlos Sánchez. Atención. Ojo con Alario. Centro de Sánchez. Hasta ahora han sacado. Y esta vez Gignac. Upa. Terrenulo está amonestado porque tiene ganas que lo amonesten, ¿eh? No está amonestado. Porque ya Sánchez lo fue a buscar antes. ¿Amonestados cuántos en el equipo de Tigres? Bueno, tenemos 4, repasamos. Defensores Jiménez, Juninho y Rivas. Y el francés, el número 10, el delantero. Alario únicamente en River. Charlan mucho Poncio y Sánchez. Pudo haber chocado la rodilla con la canaleta, ¿no? Me parece, con la rejilla ahí. Mallada, por cómo le duele la rodilla. Saca la pelota, Juninho. Allí la buscaré para los Ríos. Bertolo encima, Leo Poncio. Mariano. Marcelo. Cuando se cumpla el tiempo, uno más. Bien por Bangioni, atención. Bangioni para Alario. Lucas Alario, señores, a los 44 minutos del primer tiempo, el flaco que vive un sueño, seguramente Alario vive un sueño, acaba de convertir el primer gol del partido, señores, River 1, Tigres 0, Alario, el flaco lo hizo. Una acción veloz, una acción rápida, un Bangioni que está bien en el pase, que la mete para adentro. Una defensa desatenta, un Alario que está, sí, bien despierto, que no necesita anticipar. Paradito nomás, cabecea y termina convirtiendo el gol. Bangioni pasa, por primera vez se abre la defensa mexicana y va a buscar la pelota el goleador metiéndola de cabeza. Y en un partido muy cerrado, muy complicado, cuando se estaba marcando el tiempo de acumulación para jugar, River lo abre y pasa a ganar la final. Todas las felicitaciones para Bangioni también, y el hombre de los goles importantes, Alario, que lo hizo en Paraguay contra Guaraní,
ahora en la final, el hombre que llegó como refuerzo en estos últimos partidos. Vive un sueño el flaco. Justo cuando iba a mover con Cavenaghi y iba a empezar el partido, imagínense ahora si no vive un sueño. Señoras y señores, este chico, Lucas Alario, tal vez el menos pensado cuando lo contrataron, es el que le está dando la gloria a River. River 1, Tigres 0, se ha terminado el primer tiempo. Y en un momento especial del partido, esto parecía terminado 0-0, con un equipo cerrado, con un River que atacaba. Despegar.com, viajar es posible. Fox Más, el paquete premium con las películas que más te gustan. Llamá ya al 0800-345-3627, 0800-345-3627 y tenés Fox Más, tenés todo. Señoras, señores, va a comenzar el segundo tiempo aquí por Fox, hacia toda América. Gana River 1-0, se está quedando con la Copa Bristol Libertadores. Moverá Tigres, cambia chicos. En River no hay cambios. En Tigres tampoco hay cambios. Se repartieron la cantidad de faltas, 11 cada uno en el primer tiempo. Se vendrá la orden de Ubriaco para este segundo tiempo. Hay amonestados varios, ¿no? Alario por el lado de River. Jiménez, Juninho, Rivas y Guignac, el francés en el equipo visitante. Promedio del primer tiempo, el que más corrió, Poncio, 5, casi 6 kilómetros. La orden del juez, el segundo tiempo en marcha, bajo un diluvio. Gana River 1-0. La pelota viene para Dan. El que corta fue Bangioni, Bertolo. Allí Bertolo se fue tirando contra Israel Jiménez. Una cancha no apta para defensores. Mucho más si están amonestados. Ya me cuentan que en algunos lugares hay agua acumulada, ¿eh? A salir Bangioni. La pelota será de Pizarro. Va rebotando el balón en Sobi después de Kraneviter. Dam, se resbala Gignac. Allí está el francés. Lo duerme Poncio. Mete Jiménez. Gana Bangioni. Otra vez Kraneviter. Pizarro. La pelota será de River. Sánchez debe ser amonestado. Claro que sí. Funes Mori. El segundo en River. Cambió la orientación del partido y llevamos monedas, jugados monedas. A ver, vemos cómo sale arriba, muy arriba, fuerte Funes Mori sobre Sobis, que se va de la cancha para ser atendido. Digo, cambió la orientación del partido. Torres, Nilo, Aquino, Mayada. El árbitro se la da a River. Sale corriendo el juez del partido. Fue clarito. ¡Ay! Porque aparte le dijo eso recién, se le leyó la boca, ¿no? Me pisó lo... No le pegó en el nilo, en el nido le pegó, ¿no? Sí, sí. Y acá creo que le dice claramente. Señoras, señores, sacando la pelota Rivas. Arévalo Ríos. Allí Kraneviter. Levanta Poncio. Bertolo se lo come. Juninho. Era tiro libre para River. Manotazo de Poncio a Pizarro, ¿eh? Juninho le dice con cara de desconfiado de lo que acaba de cobrar el árbitro. Y hay un tiro libre para el conjunto argentino, que gana por 1-0. Leo Poncio y Sánchez. En los vértices, Bertolo y Alario. En cualquier momento es el momento del Piti Martínez y también de Driussi, ¿eh? Ahora vuelve Funes Mori. Señoras, señores, esto es un empeine fuerte, Poncio. Y ya está. Allí va Poncio. Le dio muy de abajo. Era para picarla la pelota. Antes de llegar al arquero que picara, porque la cancha está imposible. Trató de buscar un ángulo. Vos decís que va a hacer dos cambios, River. Está entre los dos porque a los dos le avisaron al preparador físico que aceleraran. La selección y un mundial de clubes ahora, por ejemplo. Sí. Porque, ¿no? Es un gol de, por ahora, de consagración. Sin duda, para quedar en la historia, ¿no? ¿Cuántos más te quedan de algo? ¿De un mundial? Hoy se reparan aquellos goles de Funes, en los goles de Crespo. Claro.
Señoras y señores, tiro libre para River. Atención. Busca el segundo para liquidar de arriba. Maidana, Funes Mori. Es el distraído mirando fuera de la cancha Cabenagui. Ahora se mete. Es el que está adelantado. Atención. El tiro libre viene. Carga Maidana. Allí busca Sánchez. Ganaba Torres Nilo. La mete Poncio. Arévalo Ríos. Craneviter. Sánchez está habilitado. Qué bien la mató Carlos Sánchez. Torres Nilo con él. Aquino. Sobis. Buena presión de Craneviter. Jiménez. Arévalo Ríos. El pelotazo largo. Sale Barovero. Funes Mori con lo justo cuando presionaba Jürgen Damm. El toque viene por allí para Sobis. Arévalo Ríos. Saca Maidana. Sobis. Jiménez. Centro de Jiménez. Funes Mori. Lateral. Gana River 1-0, pero va Tigres. Aquí está Pizarro. Jiménez. No puede ver todo, lo va Jiménez. Centro atrás, ahí está Gignac. Primer momento del segundo tiempo que aquella inclinación, aquel rumbo que quería cambiar Tigres, lo puede concretar con un ataque sostenido, teniendo mucho más la pelota, retrasándolo a River, tirando la pelota atrás, con dominio de balón cerca del área de Barovero, y este remate imperfecto del francés. Y ahora que la tiene un poquito más Tigres, está para que entre un rápido arriba. Uy, patada atrás de Cabenagui. Amonestado. Tercero Alario, Funes Mori, ahora Cabenagui. ¿Y ellos? ¿Tigres? Cuatro, Fernando, el francés Gignac y los defensores Jiménez, Juninho y Rivas. Va sacando la pelota, Torre Nilo. Bien Mayada. Tiene un partido, Mayada interesante, ¿eh? Más allá de tener al bueno de Aquino. Allí está buscando la pelota Aquino. Y un trancazo ahora el uruguayo. Tiro libre, señores, para Tigres. Este es el movimiento, el cruce de Cabenagui desde atrás. Jiménez, Bertolo, Bangioni. Jiménez. La perdió. Así se viene Bangioni, el centro viene, la pelota cruzada. Miraba Guzmán. Cierra Torres Nilo. Fangioni lentamente va erigiéndose en la figura de River, ¿no? Porque es de aquellos que van, trancan, luchan, corren, van por el lateral. Hoy puso el pase gol. Además, en esta puso otro pase gol. No había gente de River arriba. Y otra interrupción. En el primer tiempo, 22 faltas. Allá va Aquino. La pelota para Pizarro, va Guido. Pizarro. Barovero. No lo pudo dar con potencia Pizarro, que buscó la ayuda de un campo mojado hasta para el rebote de Barovero. Aquí cuando puede jugar, ahí ven, Pizarro siempre libre, siempre la brújula del equipo, el que marca el tiempo, se equivoca en el remate, en la potencia del remate. El que no apareció, Mariano, en toda la noche fue Arévalo Ríos, ¿no? ¿La vieron? Sí, le gritó haciéndole con los gestos con la mano. Sí, señor. No entendí cuál era la maniobra que le indicaba el arquero de River. Alario. Así está Juninho. Cabenagui otra vez se tira. Cabenagui ya está amonestado. Apagado el uruguayo. El cambio es por... Dueña se viene, Fernando, que ingresó en el partido que se disputó en México. Está sorprendido Arévalo Ríos, que se va, ¿eh? Sí, no quería salir el uruguayo. Es el momento de Driussi en River. Habla con Vizcay. Lo silban al uruguayo. Fue campeón aquí en esta cancha Arévalo Ríos con su selección de la Copa América del año 2011. Va sacando la pelota. Momento. Cuando venía por este lado, Tigres. Pelota de Dan, atención. Viene Jürgen Damm. Lo tiene, puede ser. Ahí va Dan. Dan se demora, la picó y está aquí. ¡No! Señores,
Se perdió el empate Tigres. Voy a decir una locura, voy a decir una barbaridad. Piénselo entonces. ¿Sabés a quién me hace aparecer Dan? Ustedes no lo vieron jugar. A Garrincha. Estas cosas las hacía Garrincha. Estas. Lo que pasa es que tenía otro físico. Las piernas se le abrían. Se cayó Alario. Sí, Alario en la mitad de la cancha. Se terminó el partido para Alario. Lo cambiaron a distancia de Bombichino. Se va a retirar finalmente el autor del único gol de la noche. Bien, no, quería decirles que ese fabuloso Mané Garrincha que jugaba para Brasil, alguno dirá, mirá, che, es una falta de respeto con la historia de Garrincha, salió campeón del mundo tantas veces. Te digo parecido, sí, así jugaba, para los jóvenes, así jugaba Garrincha, pegado en la línea y gambeteaba y amagaba y gambeteaba y amagaba y llegaba al fondo y tiraba el centro atrás y hacían los goles Babá, Pelé, Coutinho, sí, cuando jugaban en la selección brasileña. Dan tiene esa característica, es un jugador de una rarísima habilidad, flaquito, enjuto, va hasta el fondo y te amaga y sale y puede hacer una amaga hasta un paso antes de la línea de fondo. Muy bueno es. Los aplausos que se lleva de la noche a Alario con este gol. El 22, Sebastián Driussi es el que ingresa a primera modificación en River. Seguirá la noche entonces para Fernando Cabenagui. ¿Quedará algo para él? Señores, están todos muchachos de traje, que son de seguridad. Correcto. Están impecables, ¿eh? Sí, pero sí. Ahora viene el agua para ellos también. No sabe cómo tiene el traje uno. Señoras, señores, la pelota de Kraneviter. Allí está buscando Carlos Sánchez. Allá agarrón. Pero libre. La falta contra Torres Nilo. Está buscando la pelota Dueñas. Rivas. Pelota que quiere Dueñas otra vez. Gignac, buena pelota adentro, la quiere Sobis. Cierra Mayada, saca Baromero. Insiste otra vez Tigres. Dueñas, Torres Nilo, Aquino. Buen quiebre, sigue Aquino. Dueñas, el toque de Sobis, no llega Aquino. Mayada, Sánchez. Qué bien salió. Y a esto, ¿quién es? ¿Torres Nilo? Sí, Torres Nilo, y es el último defensor que faltaba. Bueno, ahora los cuatro con tarjeta amarilla. Tiro libre para River. Va a sacar Jonathan Maidana, 27 minutos. Pulici. Así se viene. Hoy segundo palo Bertolo para el gol. Diga que Driussi no pasó. La regalaron. Ahí va Driussi. Rebote. Se complicó Tigres en la salida. Se complicó Pizarro, pero Pizarro es el mejor jugador de Tigres en el segundo tiempo. Mayada. Señoras y señores, viene Sánchez. Penal. Penal, 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 penal. Penal para River. Lo tocaron a Carlos Sánchez. ¿Lo vas a tirar? Sí, lo voy a tirar. Es lo que le dice Carlos Sánchez a Cabenagui. Penal para River. Lo voltearon a Sánchez. Pizarro que le discute al árbitro uruguayo. Han tenido un largo parlamento los jugadores de Tigres con el árbitro oriental. Aquí va Sánchez. Desde atrás, Aquino. El roce que entiende el árbitro termina siendo penal. Y la posibilidad para Sánchez, que pateó un penal contra quién aquí. Contra Boca en el palo, sí. En el otro arco. Claro. Contra Boca en el 1-0. En el palo derecho del arquero, ¿no? Sí, palo derecho del arquero. Sí. Señoras y señores, Carlos Sánchez a buscar lo que puede ser la definición de la Copa. Allí va con Guzmán, que lo charla. Salta Poncio, lo manda el diablo Guzmán. Señoras y señores, así Poncio se pelea con Pizarro. Le va a dar Carlos Sánchez. Guzmán le sigue hablando a Poncio de lejos.
Señoras y señores, oblicuo Carlito Sánchez, demasiado, pero se va a acomodar, veremos. Arranca Sánchez, va. Lo hizo Carlos Sánchez, 29 minutos, segundo tiempo. River, señores, más cerca de la victoria. River 2, Tigre 0. Sánchez de penal lo hizo. Se lo hicieron. Él lo convirtió y así lo grita y así lo festeja. Con un núcleo de familiares que siempre está en ese rincón donde él va a festejar. Se inclinó y el remate es hacia el otro costado. Guzmán elige la derecha y él a media altura, sin ser muy esquinado, vean cómo la pelota entra a media altura, con mucha seguridad rematada por el uruguayo, una figura clave de este River, que está ganando la Copa Libertadores de América. Está 2-0, se gana una amarilla, estamos cerca de los últimos 15 minutos del partido. River ahora está más tranquilo, gana por una buena diferencia aquí en el Monumental. Señoras y señores, sí, Marcelo. Se va a venir Lucho González y también Pisculichi. Cuarto gol para Sánchez. Es el goleador de River en la Copa junto con Mora. Gana River 2-0. La pelota de Juninho. La regalaron. Meten contra Cavenaghi. Se viene Sánchez y el árbitro paró el partido. Es tiro libre para River. Es un momento que me parece perdió los estribos el equipo mexicano. Hay jugadores como Pizarro, al que Ubriaco algo le dice, porque Pizarro es el que más charló, el que más parlamentó con el árbitro. Tiene los cuatro defensores amonestados, está desalentado, da toda la sensación, ¿se va Cavenaghi? Sí, se terminó el partido para Cavenaghi, le entrega la cinta de capitán a Baro Vero, pero muy aplaudido, la gran ovación. Será el último, habrá sido el último partido de Cavenaghi con la camiseta de River. El que ingresa es Pisculichi, la ovación para él. Tigres la tenía, pero se veía que estaba abierto, ¿eh? Por eso decíamos que estaba parando rápido River. Bueno, el rápido fue Sánchez, ¿sí? Estaba para eso. A lo mejor que ha hecho River fue la presión, ¿eh? Sin ninguna duda. Me parece que fue el partido que mejor presionó y hubo partidos en los que presionó y presionó muy bien. River se quedó sin delanteros, o sea, los delanteros de alma. No está Mora, por supuesto, tampoco está Lario, ahora Cavenaghi. Estaba Saviola. Vamos a ver quién va de punta, ¿no? Finalmente, quién va a ir a ocupar ese lugar de punta. Se fue Jiménez el 2 en Tigres, ingresó Guerrón con la 8. Pero señores, el cambio en el equipo mexicano. Se fue el 2, Jiménez Fernando, el que ingresó es el 8, Jofre Guerrón. Señoras y señores, River se está coronando campeón de la Copa Libertadores. Gana 2-0. Meterá Poncio para Funes Mori. ¿Cuánto va? 32. Habrá tiro libre para River. Yo creo que no termina 2-0, pero digo, me parece que River va por otro. Va al centro, la peinó el propio Pizarro. Hay tiro de esquina para River. Son bravos de defender los remates de Poncio. Muy complicado. Le pega con una precisión, con una velocidad. La pelota llega envenenada cuando la tira Poncio en los tiros libres, especialmente de este costado. Hay córner para River. Se va a adelantar. Así acomoda Pisculichi. Volvió la zurda de Pisculichi a River. Va al centro cerrado. ¡Oh! Faltaba otro. ¡Gol! ¡De River! Ramiro Funes Mori lo hizo a los 33 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, River 3, Tigres 0, Ramiro lo hizo. El segundo gol lo derrumbó a Tigres, que había sostenido el ataque mientras el partido iba 1-0. Volvió Pisculichi, otro de una pegada infalible en River. Y la llegada de Funes Mori ante un equipo que no reacciona y ya se come una goleada en el Monumental. Aquí el centro de Pisculichi bien cerrado para la llegada de Funes Mori. Gente que no salta, gente que mira. Funes Mori pone el tercero en una noche de gloria para River. 3-0 la final, señores. Gana River, gol de Ramiro. Está sacando la pelota Pizarro.
La mejor arma de River, no sé si fue individual, insisto, esto que decía Fernando, fue la presión. Este equipo no supo nunca qué hacer cuando no lo dejaron salir de abajo. Y en un momento yo me pregunté si iba a ganar el que más energías tenía, y está ganando el equipo que más energías tiene, el que más corre, el que más lucha, el que más presiona. Qué bueno para Pisculici volver, porque en este último tiempo por lesiones o por rendimiento no había estado siendo fundamental, o había sido fundamental en la Copa Sudamericana. Qué bueno que pueda establecer con un tiro libre un gol de esta manera para el cabezazo de Funes Mori. 35 minutos, gana River 3-0. De golpe la tormenta le cayó encima a Tigres, señores. Hay tiro libre para Tigres. Se va a adelantar Sobis. Saca la pelota Carlito Sánchez. Insiste Sobis. Sobis con el centro pasado. La pelota la busca Rivas. Ganando Bangioni. El centro de Gignac para Guerrón. Opsai marcó en línea. Y hoy no están jugando encabezados por Mercado. Todos gritando. Todos los aplausos para Matías Kraneviter. Se terminan los cambios para River. El que ingresa es Lucho González. Yo me perdí en cuanto a la memoria. La Sudamericana, ¿cuánto la gana River? 2-0, ¿no? Al final. Sí, 2-0. Mercado y Pesela. Mercado y Pesela, los defensores. Sí. Aquellos tiros libres de Pisculici, tiros de esquina de Pisculici que fueron fantásticos para la obtención del triunfo, ¿no? Señoras, señores, está ganando River 3-0. Allí está Carlos Sánchez. La pelota para Pisculici, Rivas no podía. Pisculici gana Sánchez. Loca. Tampoco va Lucho González. Ahí está Funes Mori. Se vendrá el remate de Pisculici. 3-0. Así va el pelotazo de Pisculici. Y la pelota la va tomando Guerrón. La salida con Sobis. Lo corre Bertolo. Vino para Guerrón. Le pone el brazo a Mangioni. Tira caña, no le sale. Cubre Bertolo. Hay falta del ecuatoriano. Bien entró por la ventana. Señoras y señores, hay tiro libre para River. Será campeón. Todavía falta 7 minutos para que esto se acabe aquí en Buenos Aires. En su casa está ganando River. El pelotazo de Funes Mori. Creo que el triunfo de River en la Copa Libertadores de América tiene muchos tutores, desde una comisión directiva muy ordenada, con gran sentido común, haber elegido bien el cuerpo técnico, haber elegido bien los jugadores, haberse sostenido con un equipo en un momento determinado que era muy apetecido por todos y no vendió. Pero digo, este partido particularmente lo ganaron los jugadores. Han puesto tantas ganas, tanto fervor, tanta concentración, tanta contracción al trabajo. Pero en el H y Tiza que se necesitan estos partidos, en el apriete, han resaltado estos jugadores, ¿no? Los de la energía. Un hecho para destacar, Maidana y Bertolo. Acá viene Sobis. Ganaron la Copa con Boca y también con River. No es común, ¿no? Maidana y Bertolo, los primeros en la historia en ganar la Copa Libertadores con Boca y con River. ¿Alguna copa habrán ganado como jugadores Luis Enrique y Figo para ambos o no? Pregunto a ustedes que tienen más memoria. Estoy complicado para el Real Madrid y Barcelona. Claro, como han hecho, pero viste que ganan todos esos dos clubes. Habrán hecho también una parecida a Maidana y... ¿Quién lleva la pelota? Nico Bertolo. Sánchez tocando el balón. Un diluvio en este momento. Tremendo lo que está lloviendo en este momento. Un diluvio. Riusi para Sánchez. Sánchez para Mayada. Y va Camilo. Va sacando la pelota con González. Aquí está Bangioni. Lucho González. Bangioni. ¿Cuánto va? 43, 44, se van a cumplir ya. La pelota para Bertolo. Finalmente terminó el partido Nico Bertolo. Alario creo que complicó los ingresos de algunos y requirió la presencia de otros. Va a sacar la pelota Funes Mori. El cambio nuevamente dividido. La deja muerta Torre Nilo, sale Guzmán. Ese. Tuve la suerte de ascender con Colón y ahora vivir esto es una locura. Nada, muy contento. Disfrútalo con toda tu gente. Muchas gracias. Lucas Alario. Bien, a los gritos.
Ahí están los muchachos de River. Estábamos viendo a Mora. Otro. ¿Cuánto valió Mora a lo largo del año? No solamente de la Copa. Una pena que Mora no haya jugado esta final. Si hubo delantero en la Copa Libertadores fue Mora, para mí. Delantero. Mariano. Sí. Matías, Craneviter, decime esto. Falta poquito, mirás. ¿En qué estás pensando ahora? Porque sos campeón de la Libertadores. Creo que hicimos un esfuerzo enorme para llegar hasta acá. Es una alegría inmensa para nosotros. No me sale más nada. Gracias. Entraron por la ventana y son bien. Campeones. Sí, somos campeones nuevos, así que gracias. Señoras y señores, final, 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 final. River, campeón de la edición de la Copa Bristol Libertadores, ha derrotado 3-0 a Tigre, categórico final. Buen saludo, Evangioni fue corriendo a saludar a Guerrón, que fueron los que se cruzaron en el banderín del córner. Señores, River, campeón de la Copa Libertadores de América. Así está festejando el equipo argentino. La gloria en sus manos tiene su técnico, Marcelo Gallardo. Estos jugadores, que no sé si habrán desarrollado el mejor juego, pero que tienen una entereza brutal, genial. Contagia la forma de jugar que tiene River. Otro que quiero nombrar es Ariel Rojas. Ariel Rojas fue baluarte de este equipo y de la Copa Libertadores como el del Campeonato Argentino. Ariel Rojas hoy en México. Porque si no, es injusto, queda en el olvido. Mayala, ¿dónde va? Que se cruzó toda la cancha y fue a la... Es que aquí en un rincón, en el cruce de la Cibor y la Belgrano, están los familiares de los jugadores de River, de muchos de ellos, especialmente me parece los uruguayos. Y allí Mayala está pidiendo la bandera uruguaya y se la dan. Vino a buscar una bandera uruguaya, Mayala, para dar la vuelta olímpica con la bandera de Uruguay. Entró el micro, el descapotable. ¿Y qué importará mojarse hoy? Y a la gente de River tiene historia con el agua, ¿eh? Hace poco con Boca aquí. No lo podía creer, la verdad que es un sueño. Veías a tu familia, lucharon por esto, se merecían esto. Entraron casi por la ventana y son campeones. Sí, sí, porque este equipo tiene un huevo enorme. Pero lo que más tiene es humildad. Es un grupo humano hermoso. La verdad que estas cosas no se viven seguido. Y bueno, déjame agradecerle a mi familia, a mi señora, a mi hijo, a mis viejos, a mis abuelos, a mis hermanos que siempre están. Se lo dedico para ellos y toda la gente de River. Gracias, Peri. No. Fangioni. Sí, señor. A ver. Garra y corazón tiene este equipo, sin duda. Por eso elogiaba eso. Garra y corazón sobresale en River, sí. Bueno, Mariano dice, volvió Pisculici con Fernando para el centro. Y el cabezazo tuyo y el Ramiro otra vez. No, la verdad que muy contento por lo que es esto, una fiesta. Contento por el equipo que dio todo. Todos nos tiraron abajo cuando en un momento estábamos mal y este equipo sacó el pecho y gracias a Dios lo pudimos ganar. Sudamericana, Libertadores, peleó en el campeonato local. Hablame un poco de Gallardo y hablame de este plantel que otra vez es campeón. No, mucha humildad. Este equipo trabaja mucho día a día. La verdad que no tengo palabras, no sé qué decir y contento, bueno, por el gol también y la verdad que una... Algo, esto es lo máximo. ¿Por qué lo ganaron este partido? Porque corrimos todo, metimos todo con humildad. Tigre, la verdad que me saco el sombrero, un gran equipo. Y bueno, pero ganamos nosotros. Se está escuchando en toda la cancha esto. Decile algo al hincha de River y además a todos aquellos que están por televisión. No, gracias a todos. Mirá cómo llueve y la gente viene igual. Gracias a Dios le pudimos dar esta alegría, no se nos puede escapar acá en casa. Bueno, felicitaciones por el cabezazo, ¿eh? Claro, muchas gracias. A ver, Poncio, uno de los referentes. Lo que luchaste, lo que metiste, lo que les ha costado todo esto, pero cuánto han logrado, Leo, en poco tiempo, ¿no? Sí, la verdad, la historia de este club lo es esto es pelear este tipo de competiciones. Nosotros venimos ya bastante seguido acostumbrándonos a esto y eso es bueno. No hay que perder eso, pero hoy fue, creo que lo máximo que se puede conseguir en un club. Y bueno, a seguir. ¿Destaca más lo grupal que lo individual en este equipo? ¿Sentís que es eso? Sí. Sabemos jugar estos tipos de partidos. Nos predisponemos para todos trabajamos. La gente que llegó hace poco también se metió rápido al grupo. Y bueno, esto es River. ¿Es especial para vos que en algún momento tal vez no tenías lugar entre los 11 y la peleaste, la luchaste un montón? Todo es especial. Todo es especial, la verdad. Muy
satisfactorio en todo lo que hicimos, en todo lo que venimos, en la carrera, así que estoy muy, muy orgulloso del grupo que siempre me acompaña. Gracias, Leo. A ver, la figura del partido. Carlos, te hicieron el penal y no había manera que te lo sacaron en un momento dado. No, no. Tenía que asegurar y bueno, me tuve confianza, así que contento. Mirá lo que la gente es impresionante y para mí es felicidad terrible, ¿no? Mirá al uruguayo, uruguayo, porque te están mirando. Gracias, gracias por el apoyo. La verdad que nunca me imaginé esto y bueno, se lo quiero dedicar a mi señora, a mis dos hijos y a toda mi familia en Uruguay, ¿no? Mariano y Fernando hablaron de la presión que ustedes tuvieron para manejar el partido, para ser siempre el protagonista. Sí, equipo difícil, creo que bueno, que hoy se notó quién era el millonario. Fuimos nosotros, los valores los teníamos nosotros y bueno, invitar al Cacha que venga a River a ganar algo, ¿no? ¿Para qué? Arriba los Ríos. Sí, arriba los Ríos, que dijo que en Boca, pero bueno, yo lo invito a que venga a River, ¿no? ¿Te vas a quedar en River? Esperemos, esperemos. Eso hay que decidirlo muy bien y bueno, agradecido, ¿no? Gracias. Arévalo Ríos, dedicándoselo a Carlos Sánchez. Espera un minutito. La comparten ambos, uno capitán casi siempre, Barovero y Fernando Cavenaghi, el histórico. Señoras y señores, esperó River este momento. Es el legítimo campeón de la Copa Libertadores de América. Yo creo que un plantel, insisto, que nació para finales. Pocos juegan con el amor propio que ha jugado River con cada uno de sus rivales. Así está el campeón, señores, así está River. Campeón 2015 de la Copa Bristol Libertadores. River Plate en su casa, con su gente, con la lluvia, con un gran rival que lo hace más meritorio de esta obtención. Acá te puedes sentar, acá.